¿Te gustan las salchichas cocteleras acaramelizadas y no sabes cómo hacerlas? Pues hoy, en Sin Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer esta exquisita receta. Quédate conmigo y vamos a hacerla. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar salchichas cocteleras acaramelizadas a la Coca-Cola. ¡Vamos a ellos! Vamos a necesitar 1 kilo de salchicha coctelera, ya sea de pavo o de pierna o de viena, las que tú quieras escoger. En este caso yo aquí tengo salchicha coctelera de pavo. Y para nuestro acaramelizado vamos a necesitar una raja de canela, esta mide aproximadamente 3 centímetros, una cucharada de vainilla, 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de salsa ketchup, 30 mililitros de vino jerez, 1/4 de cucharadita de sal, 3 clavos de olor, 5 pimientas gordas y 50 gramos de mantequilla sin sal. Y no te puede faltar la Coca-Cola. En este caso yo voy a ocupar 1 litro. Vamos a la preparación. Vamos a empezar agregando en este sartén eléctrico que aquí tengo, pero si tú tienes un sartén común, no hay problema. Yo lo quiero hacer como lo hacen en los supers, que luego los hacen en este tipo de sartenes. Vamos a agregar 50 gramos de mantequilla sin sal. Recuerden que eso fue lo que les pedí. Una vez derretida, vamos a agregar las 5 pimientas gordas y los 3 clavos de olor o clavos de guisar, junto con la rajita de canela. Vamos a dejar que estas aquí se sofrían. Esto es para activar todo su sabor y sus aromas. E inmediatamente vamos a agregar la cucharada de vainilla. Los 30 mililitros de vino jerez. Las 2 cucharadas de azúcar. El 1/4 de cucharadita de sal. Y las 2 cucharadas de salsa ketchup. Y vamos a revolver. Una vez revuelto, vamos a agregar el refresco de Coca-Cola. El litro. Recuerden que es 1 litro. Y vamos a dejar que aquí dé por lo menos una hervida durante unos 5 minutos para poder agregar nuestras salchichas cocteleras. No creas que porque le agregamos vino jerez, las salchichas van a quedar muy envinadas y van a saber a licor y no van a poderlo consumir los niños, ya que normalmente el alcohol, al momento que entra en contacto con el fuego o llega a hervir, pierde todo su alcohol. No te vayas a preocupar, normalmente esto se le agrega para que tenga un mejor sabor tu salchicha, pero no te va a emborrachar. Si tú gustas, también lo puedes omitir, es aquí ya a su elección. Como puedes observar, ya está hirviendo. Tiene 5 minutos que ha estado hirviendo. Es momento de empezar a agregar nuestra salchicha. Te recuerdo que el usar salchicha coctelera y salchicha común para hot dog no tiene la misma consistencia ni tampoco el mismo sabor. Normalmente la salchicha que es para hot dogs o la salchicha que ocupas común, la larga, ¿sí? Esa tiende a inflarse demasiado, incluso tiende hasta abrirse, a diferencia de la salchicha coctelera. Pues ya agregué toda la salchicha. Vamos a esperar a que empiece a hervir para bajarle la temperatura a nuestro sartén o la flama, en tu caso a tu estufa, para que empiece a consumirse y se empiecen a caramelizar nuestras salchichas cocteleras. Ya empezó a hervir, vamos a estar aquí al pie esperando a que se consuma nuestra Coca-Cola. Han pasado 15 minutos y ya prácticamente la salchicha está cambiando un poquito de color, pero todavía le falta. De vez en cuando le vas a mover.
Han pasado 20 minutos y prácticamente el caramelo casi se está consumiendo. Es importante que no lo vayas a dejar que se vaya a quemar. Hay que estarle moviendo. Ya la salchicha se ve dorada, se ve preciosa, pero todavía le falta. Te preguntarás, ¿por qué le hemos de haber agregado la pimienta y los clavos de olor? La pimienta en grano se la agregué así porque suelta más su sabor así a la hora que te vayas a comer una salchicha. Si tú hubieras molido la pimienta, luego se siente. Entonces es importante nada más sacarle a los condimentos los sabores, ¿sí? Y el clavo de olor te sirve como un conservador. Pues nuestra salchicha ya quedó. Como te puedes dar cuenta, en el fondo se ve como un caramelo. Quiero que observes, ¿ves? Se consumió completamente. Ya nuestras salchichas quedaron listas. Quedaron listas exactamente en 25 minutos. Vamos a presentarla. Pues así quedaron nuestras salchichas cocteleras acaramelizadas a la Coca-Cola el día de hoy. Espero te haya gustado la receta. Comenta al realizarla. Compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.